los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del Jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos. Y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo.
Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide dos veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte, a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes.
Proyecto Panaca presenta la biografía de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas. Isabel Flores de Oliva, quien sería conocida luego como Rosa de Lima, fue la primera nacida en América en recibir el reconocimiento de santa por la Iglesia Católica. Nació en la ciudad de Lima el 20 de abril de 1586, en su casa ubicada a espaldas del Hospital del Espíritu Santo, donde, según se dice, habían florecido las primeras rosas que los españoles sembraron en la ciudad capital. Sus padres fueron el español Gaspar Flores y la guanuqueña María de Oliva. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián con el nombre de Isabel, en honor a su abuela materna. Sin embargo, desde muy pequeña fue conocida como Rosa, apelativo dado por su cuidadora Mariana debido a su belleza. A los 12 años se mudaría a la ciudad de Quibes, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Lima, debido al trabajo de su padre, quien sería nombrado administrador de un obraje en aquel lugar, permaneciendo durante 4 años al cuidado de los mercedarios. En 1597, en dicho lugar, recibiría su confirmación en manos del arzobispo Toribio de Mogrovejo, siendo llamada por este como Rosa, a pesar de desconocer el apelativo con el que se le conocía. Durante su estadía en Quibes, desarrolla una serie de dolencias como el reuma, la misma que llegaría a paralizar sus miembros por un tiempo prolongado, y debido a los vendajes que se le aplicaban, le brotarían una serie de llagas muy dolorosas, siendo soportadas por ella como parte de su penitencia a Dios. De regreso a Lima, se dice que Rosa llevó una vida apartada del mundo social. Estando ya segura de su vocación religiosa, emulaba a la terciaria dominica Santa Catalina de Siena, ayunando, orando y realizando diversas penitencias. Se dice que al llegar a la adolescencia, el apelativo de Rosa disgustaba mucho a Isabel por hacer referencia a su belleza. Sin embargo, a la edad de 25 años, luego de realizar la confesión en la iglesia de Santo Domingo, el párroco de aquel lugar la tranquilizaría preguntándole: «Pues hija, ¿no es vuestra alma como una rosa en que se recrea Jesucristo?». Desde aquel día, Isabel pediría ser llamada como Rosa de Santa María, entregándose a la vida religiosa. Dada la situación económica precaria de su familia, Rosa se dedicaría a trabajar el día entero en el huerto de su casa y bordando para diferentes familias de la ciudad, ayudando así al sostenimiento de su hogar. Es en este periodo en que conoce la situación de miseria y explotación de que eran víctimas los indígenas del virreinato, conmoviéndose con los relatos de su cuidadora Mariana y cuestionando las acciones contra los sometidos. Si los cristianos están obligados a predicar amor por todas partes, ¿por qué llegaron a América con guerras, destrucción y odio? Esa idea la torturaba y se preguntaba con angustia: ¿por qué deben sufrir tantos indios? Encontrando respuesta a estas interrogantes, asumiendo la redención del sufrimiento. Dentro de su vivienda, buscó un lugar de aislamiento, siendo primero su habitación y luego una ermita que había preparado en su huerto, donde solía pasar horas a solas orando. Ante tal actitud, su madre, preocupada, trataba de obligarla a realizar actividades en público. Sin embargo, Rosa se resistía muchas veces colocándose ají molido en los ojos, produciéndose una fuerte inflamación. Y cuando finalmente su madre lograba que saliera, su desazón y molestia eran enormes debido a la admiración que causaba por su gran belleza. Rosa trató por todos los medios de marchitar su apariencia, introduciendo sus manos en cal viva para que perdiesen su finura, dándose baños fríos y ayunando para perder su color. Pese a ello, seguía atrayendo pretendientes, por lo que se cortaría el cabello y untaría con pimienta su rostro, con lo que sí consiguió herirse la tez. Finalmente, Rosa realizaría un voto de virginidad, procurando ingresar a la orden dominica como monja, no logrando su objetivo por la negativa de su padre. Pese a ello, luego de unos años, ingresaría a la Tercera Orden de Santo Domingo como su admirada Santa Catalina de Siena, llevando desde aquel momento una vida entregada a la religión, pero fuera de los claustros. Así, Rosa permanecería encerrada en la pequeña ermita ubicada en su huerto, realizando ayunos y martirizándose, azotándose, llevando en el pecho una cruz de madera con púas de hierro, apretándolo con cordeles para causarse más dolor, y usando una corona de plata con pequeñas espinas en su interior
con la intención de emular la corona de espinas y el sufrimiento de Cristo. Sus únicas salidas eran para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y para atender las necesidades espirituales de indígenas y esclavos africanos. También proveía de atención y ayuda a algunos enfermos que se acercaban a su casa, creando una especie de enfermería para tal fin. Sería en estas circunstancias que conocería a Fray Martín de Porres, ayudándolo en el auxilio de algunos enfermos. En 1615, la ciudad de Lima se vería amenazada por corsarios neerlandeses, entre los que se encontraba el famoso pirata Joris van Spilbergen. Ante el posible desembarco y saqueo de la ciudad, Rosa, junto a otras mujeres, se dirigió a la iglesia de Santo Domingo para pedirle a Dios por el resguardo de la población. Asimismo, Rosa estaba dispuesta a dar su vida por el sagrario, por lo que cortando los bajos de su hábito para una mejor movilización, se aprestaba a llegar al altar y proteger con su cuerpo el sagrario de manos impías. Sin embargo, la sorpresiva muerte de uno de los capitanes y la disentería que hizo estragos en la tripulación obligó a los corsarios a retirarse de las costas del Callao. En Lima se atribuyó la salvación de la ciudad, como milagro, a Rosa, a quien se le representaría en sus posteriores imágenes portando a la ciudad sostenida por el ancla. En 1617, durante el Domingo de Ramos, en la capilla del Rosario ubicado en el Templo de Santo Domingo, Rosa no recibió las palmas bendecidas que debía portar en la procesión, hecho que le provocó un profundo sentimiento de culpa, puesto que pensó que había ofendido a Dios. Así, acongojada, se dirigió a la imagen de la Virgen del Rosario a solicitar el perdón, recibiendo en ese momento una revelación por parte del niño que sostenía a la Virgen, quien le pide que se convierta en su esposa. Este hecho es conocido como desposorio místico. Los esfuerzos físicos a los que se sometía Rosa terminaron mellando su salud, cayendo gravemente enferma en el mes de mayo y pasando los últimos meses de su vida bajo el cuidado de los esposos Gonzalo de la Maza y María de Usátegui, quienes la acogieron en su casa. Finalmente, el 24 de agosto de 1617, víctima de la tuberculosis, Rosa de Lima fallece a los 31 años de edad. Gonzalo de la Maza haría retratar a Rosa en su lecho de muerte, siendo el pintor italiano Angelino Medoro el encargado de realizar el primer cuadro de Rosa de Lima. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima, acudiendo gran cantidad de personas, entre ellos el virrey Francisco de Borja y Aragón, el cabildo secular y eclesiástico y las órdenes religiosas presididas por la Orden de Santo Domingo, al que pertenecía Rosa. Posteriormente, a causa del gentío que visitaba a Rosa en su cripta, tuvieron que colocarla en la iglesia de Santo Domingo. En 1634, luego de reunir numerosos testimonios sobre su vida y virtudes, sería presentada en Roma la causa de su beatificación, hecho que se produciría primero el 5 de abril de 1668, siendo beatificada por el Papa Clemente IX como patrona del Perú, y ratificada nuevamente el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X, proclamándola como patrona de toda la América, Indias y las Filipinas, siendo la primera santa nacida en América. En el año 1727 se inscribiría como fecha de celebración de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Un año después sería construido su santuario en los terrenos donde se ubica el Hospital del Espíritu Santo y su casa, conservándose la ermita y la habitación donde Rosa vivía, siendo el primer santuario dedicado a la santa luego de su beatificación. En 1940, la hermosa fachada de estilo barroco y cerca de un tercio de su estructura se perdería para dar paso a la construcción de la Avenida Tacna, en el centro de Lima, siendo reconstruida bajo el mismo esquema del original y convirtiéndose, junto a su casa ubicada en Quibes, todos los años en centro de peregrinaje para los fieles católicos. En 1941, el Colegio Nacional de Mujeres de Lima, primer colegio de ese carácter fundado en el Perú, cambiaría su nombre en homenaje a la Santa Limeña, llamándose Primer Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María. Mientras que en 1955 y 1965
sería declarada patrona de las enfermeras del Perú y patrona de la Policía Nacional del Perú, respectivamente. El legado espiritual de Santa Rosa de Lima, sembrado en Perú y América, va más allá de los valores de humildad, fe y generosidad. Trasciende al mundo representando la integración de la nueva fe abrazada por nuestro continente y representando además a la primera mujer americana en ser canonizada. Agustín Moreto, dramaturgo español perteneciente al siglo de oro, ensalzaría a la patrona del Perú de la siguiente manera. Ser reina de las flores, la rosa es común, y de las reinas, reina la rosa del Perú. Teniendo a Lima el cielo, envidia de su luz, trocaron sus estrellas el nácar al azul. Engrandezcas el Perú si la plata le enriquece, que la rosa le ennoblece con belleza y con virtud. Olor de santidad, oh flor.